define por vocero del Consejo Comunal Capaz, ¿no? Capaz es un que está al frente allá, una comunidad muy productora, donde hay dos consejos comunales, está Consejo Comunal Capaz y Consejo Comunal La Lajita, ¿no? En el mismo sector Capaz. Ajá. De allá me nombraron vocero para la comuna, acá. Y bueno, llevamos una lucha hace más o menos dos años y medio, en tratando de la comuna, la construcción de la comuna, luchar por los proyectos, por el trabajo, por todo. Acá en la comuna también asumo el rol de operador de la máquina que está atrás, ¿no? Para la siembra bicentenaria, la colectiva y todo aquello dentro de la finca. La comuna entonces, Lomas Unidas Macho Capaz, ha hecho un gran esfuerzo y es el reconocimiento que nosotros queremos darle como comunidad organizada, gente trabajadora, que hoy ve parte de su respuesta. Estamos hoy pues aperturando una agropatria donde se va a manejar mucho el uso adecuado de los insecticidas y pesticidas y mejorar esa situación para mejorar al campesino, al agricultor acá en la zona alta. Bueno, la lucha es, bueno, ha sido de uno cuanto un grupo de que nos hemos metido entre ceja y ceja de tener la tienda, la agropatria acá. Y bueno, hoy en día vamos a abrir y es un logro que vaina, ¿no? Todavía uno se pregunta y dice si es posible o no es posible. Se logró. Bueno, a Dios gracias, de hoy en adelante vamos a tener la tienda prácticamente en la casa, porque de aquí a donde están las fincas es un pasito. La producción que se da acá es de importancia para el consumo y para garantizar la soberanía alimentaria, tal cual como está planteado en la Constitución Bolivariana. Porque anteriormente, antes de ahorita, uno tenía que disponer del día para ir a conseguir un producto y a veces no lo encontraba. Hoy en día podemos venir en media hora, buscar el producto y estar en la finca otra vez. Y la única vía para crecer es esta, compa. Y la idea es que en cada municipio, en cada comuna, exista una red de distribución de agropatrias comunales. En cada comuna exista una distribución de mercado comunal. En cada comuna nosotros tengamos distribución de todos los servicios básicos y que se haga la verdadera transferencia al pueblo, el poder para el pueblo, que ha sido el discurso que ha manejado el comandante presidente desde que asumió el reto de dirigir el rumbo de nuestra patria venezolana a los felices términos de la construcción del socialismo. Creo que significa todo, ¿no? Producir más, mejor y como dijera yo, asegurar lo que es los productos alimentarios. Además de eso, aquí se van a hacer parcelas demostrativas para los bioinsumos. Bueno, que se unan, que se organicen, que juntos se pueden lograr muchas cosas sin ningún tipo de ambición, ningún tipo de liderazgo, de protagonismo. Todos unidos se pueden conseguir muchos logros como el que hoy consiguió la comuna de Macho Capaz, como es la inauguración de la agropatria, así como Macho Capaz, muchas más podremos lograr cosas. Yo creo que con la revolución tenemos todo. Independencia, patria socialista, queremos.